Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zahara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a hablar de la diferencia entre los brush pens grandes, los medianos y los pequeños. Un brush pen quiere decir un rotulador con punta de pincel y estas puntas pueden ser más gruesas o más finas y de ello va a depender su trazo. Por lo tanto, os voy a decir también el tamaño que tienen que tener estas letras para que quede compensado el trazo con el tamaño de la letra y para qué tipo de proyectos son. Muy bien, empezamos con los brush pens grandes, aquellos que tienen la punta gruesa. Yo tengo estos dos, el Faber-Castell, el Alvarez-Dürer Watercolor Marker, tenéis aquí la reseña que os hice, y el brush pen de Ecoline. Lo que os digo, no os fijéis tanto en la distancia entre donde se inserta la punta y hasta dónde llega, sino en el grosor. Seguro que hay más, pero estos son los dos que yo tengo. Fijaos, el de Faber-Castell puede hacer unos trazos gruesos, muy gruesos. Por lo tanto, para hacer, por ejemplo, una A, que es la altura de X, la línea base, yo voy a necesitar realizar una letra bastante grande para que quede compensada. Estamos hablando más o menos de unos 2 centímetros. De aquí a aquí hay 2 o 2 y medio, porque es una punta muy gruesa. La del brush pen de Ecoline no es tan gruesa, aunque también lo es bastante, y nos permitiría realizar una A un pelín más pequeña y que quede compensada, ¿veis? Estamos hablando más o menos de 2 centímetros. Con esto os demuestro que el grosor del pincel tiene que ir adecuado con el tamaño de letra. Por ejemplo, acabo de hacer hace muy poquito este lettering con el brush pen y estamos hablando de que esto es un A4, es muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, para que queden bien compensadas, lo dicho, son más o menos, estas son bouncy, entonces unas son más grandes que otras, pero estamos hablando de 2 o 2 y medio de altura de X. Si conocéis más rotuladores de punta de pincel gruesos, que no sean ninguno de estos dos, pues me dejáis comentarios y me decís, así ayudamos a la comunidad cuando lo vean por internet, sepan identificar pues qué tipo de trazo. Proyectos que se puede hacer con esto, portadas o títulos grandes, si lo queréis para bullet journals o agendas, estos no son los mejores rotuladores para hacer este tipo de brush calligraphy, ¿de acuerdo? Es para proyectos grandes. Vamos ahora con los brush pens medianos. La verdad es que la mayoría de los que hay en el mercado son medianos y algunos medianos tirando a grueso, medianos estándar y medianos tirando a pequeños. Ahora los vamos a ver. Vamos a empezar por esta primera parte de los medianos gruesos en los que nos encontramos para empezar el Tombow ABT. El clásico, el mítico, el que todo el mundo ansía y que ya se acerca a los 4 euros. Vamos a ver el trazo, por lo tanto es bastante grueso. Y si escribimos una A, nos encontramos con que más o menos tienen que tener entre 1,5 y 2. Ahora veis, si se acerca más bien al 2, va a ser un brush pen mediano tirando a grande. También tenemos aquí los brushables de Z, que me gustan mucho, lo sabéis, lo he dicho ya en varios vídeos, que también tiene una punta entre mediana tirando a grande, ¿veis? Es un grosor bastante, bastante parecido al anterior. Estamos hablando, sí, de entre 1,5 y 2. Tenemos por aquí también los Koi Coloring Brush Pen. Yo los tengo bastante destrozados, la verdad, casi todos los que tengo. Tiene una punta muy gorda, muy gruesa, casi que más que los anteriores. Por lo tanto, también estamos necesitando una A que mínimo tenga una altura de X. Cuando hablo A, hablo de altura de X, ¿eh? Entre 1,5 y 2. Y también están por aquí unos que me encantan, los Mild Liner Brush de Zebra, que tiene una punta mediana tirando a gruesa, aunque un poquitín más fina y más dura que las anteriores. Por lo tanto, es una altura de X, de nuevo, entre 1,5 y 2. Estos son los brush pens medianos tirando a gruesos. Vamos ahora con los que son para mí los medianos, digamos, estándar, medianos medianos. Tenemos el Edding 1340, sabéis que me gusta mucho. Buena relación, calidad-precio. Nos encontramos un trazo un pelín más fino, que nos permite hacer una brush calligraphy, pues un poquito ya más pequeña, de 1,5. Tenemos también los Stabilo Pen 68 Brush. Me gustan bastante, una punta
muy resistente, ¿veis? Estamos hablando de un trazo así, muy compensado. También de una altura de X de 1,5. Por aquí también tenemos los Lyra Duo, Aqua Brush Duo, que aunque tiene una punta bastante grande, no son tan grandes, o sea, engaña un poquito el trazo. ¿Veis? Nos permite hacer también unas AEs de 1,5, más o menos, un pelín más de 1,5. Y estos son, digamos, mis brush pens medianos de tamaño estándar favoritos. Luego os encontráis multitud en el mercado también de este tamaño. Por ejemplo, los de esta Elder Brush, que no son súper santo de mi devoción, pero bueno, ahí están también. O sea, creo que la punta puede fastidiarse fácilmente. Hay que andar con ojo con estos. También tenemos los Artline Supreme Brush Marker, que son, yo casi que más bien los pondría en la parte de los medianos gruesos, porque tiene una, ¿veis? Una punta bastante gruesa. No me gustan tanto. Este tiende también a fastidiarse la punta fácilmente. Los Artline 6 también son bastante... son medianos, pasa que a mí algunos colores me han decepcionado bastante. Algunos son más gruesos que otros. Pero bueno, estaría en esta gama de mediano, mediano, ¿veis? Y bueno, como os decía, casi la mayoría que nos encontramos en el mercado son de un tamaño mediano. Ya tiendan a un poquito más grueso o un poquito más fino. Por supuesto, no tengo todos los brush pens del mundo, aunque penséis que sí. He hecho una especie de selección. ¿Y para qué tipo de proyectos serían los brush pens medianos? Bueno, pues yo los recomiendo para tarjetones, tarjetas de felicitación, títulos medianamente grandes y si lo queréis meter en un bullet journal, cuidado, porque si la palabra es muy grande puede quedar un poquito así comprimido, pero no está mal tampoco para bullets. En este aspecto se podría meter alguno de tamaño medio, pero los de tamaño grande... quedarían un poquito comprimidos. Y para finalizar, vamos con los brush pens de tamaño pequeño. Yo hasta ahora había considerado los Faber-Castell Speed Artist Pen Brush, tienen aquí una B, como unos rotuladores medianos, medianos pequeños, pero realmente al hacer este vídeo me he dado cuenta de que por comparativa entraría dentro de los brush pens pequeños. Fijaos que más o menos estaríamos hablando de una altura de X para que quede compensada de 1 centímetro. Para mí los reyes de los brush pens pequeños son estos dos, que ya están aquí en mi top 3 de los brush pens pequeños, el Brush Sign Pen de Pentel y el Fudenosuke de Tombow. ¿Veis? Son pequeñitos, una punta muy resistente, esto incluso da lugar a... brush calligraphies incluso más pequeñas que estas, se podrían incluso hacer más pequeñas y que quedasen bien. Este incluso podría ser incluso más fino, más pequeño, y se podrían hacer unas alturas de X que no llegasen ni al milímetro ni al centímetro. Estamos hablando aquí de unos 7 u 8 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces este sería el más pequeño. Sería esta la escala, ¿no? ¿Y para qué proyectos? Bueno, para títulos pequeños de apunte son ideales. Son los que más vais a usar, parece mentira, porque los otros son más artísticos, más llamativos, pero en vuestro día a día, para bullet journals, para agendas, para apuntes, son los que finalmente vais a utilizar porque no necesitáis tanto espacio. Y ahora os muestro en mi diario de palabras cómo los he metido. Nada, he escogido algunos al azar, este 15 por aquí, este Intríngulis por aquí, estos gorriones por allá... Esta Magdalena también está escrita con los brush pen chiquititos. Y bueno, la verdad es que muchísimos, ¿eh? Muchísimos. Este también, este Cocoa. Ah, sí. Bueno, si lo queréis cotillear, aquí enseñé mi diario de palabras de no me acuerdo ya ni qué año. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo sobre la diferencia entre los brush pens grandes, los medianos y los pequeños, al menos los que yo tengo en mi colección y los que son mis favoritos. Si tenéis alguna duda de alguno que no he mostrado aquí y no sabéis qué punta tiene, dejad un comentario. Intentaré responderos, o si no, alguien de la comunidad muy amablemente seguro que os dice qué tipo de punta es
y digamos qué tamaño tiene que tener la letra para que quede compensada. Como siempre, si os ha servido de ayuda y os ha gustado, por favor, thumbs up, pulgares arriba y suscribís a mi canal. Aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con mi curso de lettering y por aquí va pasando una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. ¿Queréis ver las ventajas? Bueno, pues le dais al botón unirse, el que aparece al lado de suscribirse. Muchas gracias por ver este vídeo y como siempre, a practicar.